canal de pepa bebé esta vez os traigo la chaqueta que vamos a trabajar que es del conjunto fresita que es el conjunto que hace juego con el pantalón que ya lo tenéis en el canal y del chalequito que también lo tenéis en el canal esto es un conjunto completo vale con el mismo punto en todo sitio como lo veis aquí ¿de acuerdo? para esta madejita vamos a necesitar vamos a trabajar con agujas del número 3 y hemos necesitado tres madejitas mira yo he trabajado con este algodón de rubí super cotton, que es extraordinario la verdad que es extraordinario 100% algodón y el color el 862 ¿vale? yo os dejo aquí abajo en la cajita de descripción os dejo el enlace donde podéis clicar y os lleva directamente al mismo algodón si queréis trabajar con el mismo material que yo he trabajado. ¿De acuerdo? La chaquetita os la he dejado o las voy a dejar en dos tallas. ¿De acuerdo? Esta es talla 6-9 meses y también os la explico para talla 3-6 meses. ¿De acuerdo? Pues nada, os dejo aquí con el paso a paso. Una cosa muy importante que se me olvida deciros, hay muchos chicos, chicas que me veis, me veis, pero no se sé suscribía al canal y eso me ayuda mucho siempre a que el canal vaya subiendo y vaya prosperando. Suscribiros es totalmente gratuito. Suscribiros, porfa. ¿Vale? Un besote. Os dejo con el paso a paso. Corazones, vamos a empezar a hacer este chaquetita, rebequita de bebé en dos tallas. Y os voy a explicar. Yo la voy a hacer en la talla de 6 a 9 meses. Pero tamb también os voy a explicar la talla de 3 a 6 meses. ¿Vale? Bueno, empezamos por la talla. Os lo escribo aquí. De 3 a 6 meses. Con agujitas del número 3. Montando en esta talla. Vamos a montar 71 puntos. Esta talla vamos a montar 71 puntos. ¿Vale? Ahora. En la que vamos a trabajar, que voy a trabajar yo con ustedes, talla de 6 a 9 meses, vamos a montar 81 puntos. ¿Vale? Hacemos dos vueltas de punto bobo. Eso en las dos tallas. Igual, dos vueltas a punto bobo, las dos del derecho. En la tercera vuelta vamos a aumentar. Aquí en esta vuelta vamos a aumentar. En la talla de 3 a 6 meses, vamos a aumentar en la tercera vuelta, vamos a aumentar 12 puntos. Que, que ibarían a tener ya luego. 78, no, no lo suma bien. Bueno, ahora lo digo, no 71 más 12 no puede ser. Bueno, ahora lo, lo sumo bien: eh, 71, 81, 83. 83. Que a 83 puntos, ¿vale? En la vuelta, en la talla de 6 a 9 meses, tendríamos 81 puntos. Y en la tercera vuelta, 2 vueltas, punto bobo. Y en la tercera vuelta, vamos a aumentar 16 puntos repartidos. 16 aumentos. Y ya tendríamos 97 puntos. ¿Vale? 16 aumento. 97 puntos. Os voy a decir cómo vamos a aumentar. Mirad. A ver, empezamos haciendo los seis puntos de comienzo, que esos siempre serán del derecho, porque son para la tirilla. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Los seis del comienzo de un, y del final serán siempre del derecho, en todas las vueltas y en las dos tallas. Da igual. Ahora, vamos a aumentar. En la talla que yo voy a hacer, que es de 6 a 9 meses, vamos a aumentar 16 puntos. Y la que vayáis a hacer, la de 3 a 6 meses, aumentaréis 12 puntos repartidos. ¿Cómo lo hacemos? Una vez que ya tenemos hecho los 6 puntos, pues yo por ejemplo voy a aumentar aquí. Meto mi agujita, hago mi punto. No suelto mi punto de esta aguja. Bajo la aguja y por la hebra de detrás. Meto de nuevo la aguja y saco. Ya tengo mi primer punto. Hago dos o tres. Voy calculando aproximadamente. Ahora voy a aumentar el segundo. Ya tengo dos puntos. Hago dos o tres. Calculo. Yo voy más o menos mirando lo que me queda. Hago mi tercero. Sigo trabajando. Y voy a hacer el cuarto vale. y así voy a seguir trabajando en la talla de 6 a 9 meses 6 a 9 meses 16 aumento en total dejando siempre los 6 últimos puntos del derecho que no ahí no aumentamos ni en esto ni en esto ni los 6 primeros ni los 6 últimos en la talla de 6 a 9 meses que estamos trabajando en la de 3 a 6 meses, quien lo quiera hacer, aumentaremos 12 puntos. Vamos a aumentar esto que tengo aquí, ahora mismo que son 16, yo voy por 4 y voy a hacer la vuelta del revés, del revés menos los 6 puntos primeros y finales que serán siempre del derecho. La vuelta cuarta, digamos, será del revés. Vamos a hacer esto, chicos. Ya tengo los aumentos de mi talla hecho, ¿vale? Yo he hecho 16 aumentos, que es mi talla. Y la que, el que vayáis a hacer de 3 a 6 meses, 12. Vamos a hacer la quinta, ya hemos hecho la cuarta vuelta, que es del revés. Vamos a hacer la quinta vuelta. Y en la quinta vuelta, de 3 a 6 meses, quinta, quinta, quinta. Quinta vuelta. En la quinta vuelta, de 3 a 6 meses, vamos a aumentar 11 puntos. Y esto nos va a equivaler a que vamos a tener 94 puntos. En la talla que yo voy a trabajar, vamos a aumentar en la quinta vuelta 10. Y, perdón, 15 aumentos. Aumentos. Que esto van a equivaler a que tenga 112 puntos. Que serán con los que voy a trabajar. Con los 112. Y la talla más pequeña va a trabajar con la 94. Entonces voy a hacer ahora. Estos 15 aumentos, la talla más pequeña, 11 aumentos, y igual que lo hemos hecho hasta el, la siguiente, en la anterior vuelta. Sabéis que los 6 puntos primero no se tocan, serán siempre del derecho, eh, tanto al principio como al final. ¿Vale? Y volveremos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Ahora un poco más repartido, porque tenemos más puntos. Ya sabéis que el primer punto no se hace. Cuando es punto hubo, tan solo en la primera vuelta. Tengo aquí. Tres, cuatro, cinco y seis. A partir de aquí ya puedo hacer mis aumentos. Hago el primero. Ya tengo un aumento. Sigo trabajando. Me alargo un poquito más porque ya tengo más puntos. Y aquí voy a hacer otro aumento. Ya tengo el segundo. Sigo trabajando. Y aquí voy a hacer el tercero. ¿Vale? Y así me voy a quedar aumentando. Para mi talla 15 puntos. Y para la talla pequeña 11 puntos. ¿Vale? La vuelta sexta del revés. Toda del revés. Igual que hemos trabajado en la vuelta cuarta teniendo en cuenta repito mucho que los seis puntos primero y los seis puntos últimos serán siempre del derecho y las vueltas del revés del revés o sea la cuarta y la sexta que vamos a hacer ahora del revés vale vale pues me quedo trabajando esto y ahora estoy contigo para hacer las particiones delantero espalda y manga ya estamos en la vuelta número 6 terminada, y ahora vamos a empezar haciendo en esta vuelta vamos a hacer un ojal vale y vamos a hacer las divisiones de las particiones de cada talla os voy a apuntar aquí para la talla que no voy a hacer como tendríamos que contar mira vamos a hacer 15 puntos después de los 15 puntos haremos una hebra después haremos un punto del derecho después haremos otra hebra. Esto es el delantero. ¿Vale? A continuación de aquí vamos a hacer 17 puntos del derecho. Estos puntos son del derecho. Esto es una manga. Haremos hebra, un punto del derecho y hebra. A continuación haremos 26 puntos, que sería la espalda. Haremos hebra, un punto del derecho. Hebra, a continuación haríamos 17 puntos que sería la otra manga, manga, hebra, un punto del derecho, hebra, y a continuación haríamos los otros 15 puntos del otro delantero. Vale, esto sería para la talla pequeña, la talla que estamos trabajando nosotros. Vamos a hacer en primer lugar 19 puntos. Lo voy a dejar también aquí aquí Vamos a hacer 19 puntos. Pero antes el local, ¿vale? Aquí voy a hacer el local. Y el local lo vamos a hacer 1, 2, 3, hebra y 2 puntos juntos. Ya tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y este hace 6. Esta es la tirilla, ¿vale? Tenemos que contar estos 6 puntos dentro de estos 19. Seis, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perdón, que se me ha ido un, un editor. 18 y 19. Aquí vamos a echar hebra, un punto de derecho y hebra. ¿Vale? Aquí haremos hebra, un punto de derecho y hebra. A continuación, esto es el delantero. A continuación, vamos a hacer la manga. Para la manga tenemos que contar con 20 puntos. Aquí cuento con 20 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Ya tengo aquí la manguita. Pues ahora a continuación voy a hacer hebra, un punto del derecho y hebra. Hebra, un punto del derecho y hebra. Y ahora vamos a hacer los puntos de la espalda, que en este caso son 30 puntos. Me queda haciendo los 30 puntos, ¿vale? Tengo dos. Voy a apuntar aquí que voy con dos. Voy a hacer los 30 puntos de la espalda. A continuación haremos hebra, un punto del derecho, hebra. Y a continuación haremos de nuevo los 20 puntos de la manguita. De nuevo hebra, un punto del derecho, eh, hebra. Perdón que he puesto la coma aquí. Y haremos los 19 puntos del otro delantero. Esto es un delantero. Aquí esto es una manga. Esta es la espalda. Esta es la otra manga. Y esto es el otro delantero. Vale. Bueno, pues vamos a trabajar esto. La vuelta del revés, la vuelta del revés haremos los seis puntos de la tirilla de comienzo y final del derecho y todos los puntos del revés, incluida Hebra. Vamos a trabajar a punto eh, liso, punto liso, ¿vale? Mira, yo tengo aquí hecho la musetita del pequeño, ¿vale? Del pequeño, la tengo ya aquí, está al revés, perdón, trabajada. Esta es la musetita del pequeño. ¿Vale? Bueno, pues aquí yo iré diciendo, vamos a hacer estos aumentos en todas las vueltas del derecho. En todas las vueltas del derecho haremos estos aumentitos que están aquí, que son estas hebras que yo os he ido diciendo que vamos a hacer. ¿Vale? Pues vamos a aumentar. Os voy a explicar la segunda vuelta para que veáis dónde se sigue haciendo el aumento y no tengáis pérdida. donde está el, el hilo mm, central, perdón, el punto central y los aumentos siempre serán al lado de ese punto central. Vale, voy a terminar esta vueltecita, hago la del revés y os digo la siguiente. Y vamos a hacer los aumentos correspondientes a cada talla. Bueno, vamos a empezar la siguiente vuelta de aumentos. mirad. Una cosa que os quiero aclarar, en esta talla tenemos que hacer 13 aumentos y hacer ojales cada 20 vueltas. A partir de esta vuelta que hemos hecho el ojal, pues vamos a contar la siguiente. Este, aquí tengo el ojal, ¿no? Por ejemplo, para pues ahora cuento 20 vueltas más y hago otro ojal. Ya tengo aquí dos, sigo contando hasta 20 en la talla pequeña. En la talla grande... Vamos a hacer los ojales cada 22 vueltas. Ojales cada 22 vueltas. A partir de esta que tengo aquí. Aumentos no os puedo decir todavía hasta que yo no vea el tamañito, ¿vale? Lo mismo lleva los mismos aumentos que este, pero al tener más puntos en todas partes, pues me es suficiente. Pero tengo que ir viéndolo. Esto, estos chicos, de hacer tallaje con distintos hilos, el grosor del hilo varía mucho si tú cambias el, el grosor del hilo, por eso yo siempre os pongo el enlace si queréis trabajar con el mismo que yo he hecho, porque porque esto lleva, mirad, muchísimos multiplicaciones, pruebas, puntos, eh, aquí tengo más, aquí tengo más para hacer muestras y pruebas para sacar tamaño, depende del hilo, aguja con el que trabajemos y el dibujito, ¿vale? Entonces es muy importante, muy importante que tengamos siempre mmm, eh, para que nos hagan las mismas tallas que yo trabajo. Cuando me pedía hay veces que me pedía alguna chica me dice para tal talla mmm, cómo hago esto para más talla. Eh, yo no puedo deciros en los comentarios para más talla cuántos puntos. Todo eso lleva una, unos cálculos. Tenemos que calcular para que y, y tengo que trabajarlo para yo ir viendo, ¿vale? Yo trabajo según voy viendo el tallaje. ¿Por qué? Porque eh, en todas las páginas donde me he encontrado medidas y demás de bebé, eh, bueno, eso es muy relativo, ¿verdad? Hay algunos que me han conseguido, otros que no me han conseguido. Entonces a partir de ahora yo lo voy a hacer según yo mi tallaje. Bueno, con esto quiero aclararos de que es muy importante, muy importante que tengamos siempre el mismo grosor si queremos que nos salga de la talla que yo os explico, ¿vale? El mismo grosor de hilo. Que ya sabéis que esto lo podéis conseguir clicando abajo, y si no, pues intentad que sea el más parecido, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, vamos a hacer. Aquí ya tengo mi hoja y ahora voy a hacer el siguiente aumento. Paso mis 6 puntos, bueno, paso todo desde el derecho, no tengo problema ninguno. ¿vale? Aquí está ya mi ocal, lo dejo ahí. En esta talla, cada 22 vueltas, voy a seguir trabajando hasta llegar a. Me va a avisar donde tengo que hacer el aumento, me va a avisar, avisar la hebrita, el caladito que está hecho, que está creado, ¿vale? Me va a avisar. Entonces, yo voy trabajando, mira, estoy llegando y ya veo mi caladito. No tengo pérdida. Paso el caladito. Y este es mi punto central, ¿vale? Donde yo tengo que echar una hebra adelante y otra detrás. Este punto siempre estará central. Tendremos más puntos aquí, tendremos más puntos aquí. Pero el punto central siempre será ese, donde habrá una hebra delante, hago mi punto y una hebra detrás. Y sigo trabajando. Ya tengo, digamos, en esta vuelta dos aumentos. Ya tengo aquí dos aumentos. Mirad, este es el punto central, el que os estoy diciendo. Y los aumentos siempre van a los laditos, ¿vale? Va creciendo. Aquí empezamos con unos puntos. Y como ya veis, aquí abajo ha ido creciendo lo que necesitamos para esta talla y la manguita exactamente lo mismo la espalda exactamente lo mismo vale en esta tallita como ya he dicho yo he calculado y para esta talla con 13 aumentos ya tenemos suficiente ya por ejemplo aquí en este eh, en esta talla ya trabajaríamos las mangas ahora trabajaríamos las mangas que eso yo lo voy a explicar cuando esté con esta talla trabajaríamos las mangas y luego ya lo que es el cuerpecito de acuerdo bueno pues yo ahora me voy a quedar haciendo aumentos y dentro de un momentito para vosotros os digo cuántos he hecho vale yo me quedo trabajando chicos ya tenemos hecho los aumentos necesarios para esta talla vale y son 15 hemos hecho 15 aumentos forma de seguir trabajando ahora ahora vamos a trabajar con las mangas y vamos a hacer a tejer Solo exclusivamente las mangas, ¿de qué forma? Mira, yo voy a tejer los puntos del delantero, ¿vale? Y lo voy a dejar en esta aguja. Comentaros de que los ojales yo lo he hecho en este tamaño, también lo he hecho cada 20 vueltas, ¿vale? Igual que en el tamaño pequeño. Entonces no nos olvidemos de cuando trabajemos el, el cuerpo, cada 20 vueltas. Ahora mismo vamos a trabajar las mangas. Paso sin hacer el primero, como ya sabéis, y voy a tejer todo el delantero hasta llegar a mi manga. Tejido los puntos del delantero, vamos a pasar también al delantero el punto central. Este punto central irá en el delantero. Aquí vamos a poner... Un marcador para no perdernos y sabemos que aquí empieza nuestra manga. ¿Vale? Vamos a tejer la manga. Ah, ¿Dónde vas? Vale, aquí. Y voy a tejer hasta llegar hasta el, otro, hasta el otro punto central que quedará en la espalda. En la manga no. ¿eh? Ya he llegado hasta el último, hasta el punto central que pertenece a la espalda. Aquí no voy a poner marcador porque ya una vez que haga la segunda vuelta ya se me nota dónde he terminado el trabajo, entonces no hace falta. Voy a darle la vuelta y voy a terminar ahora de hacer punto del revés. Toda la vuelta hasta mi marcador. Y voy a ir trabajando mi manga. La manga necesita que la hagamos unos menguados vale yo voy a ir trabajando y os digo esto lo he hecho para que sepáis dónde empieza y termina la manguita yo voy a trabajar la manguita según mis números y os explico en un momentito cómo tenemos que menguar cada cuántas vueltas tenemos que menguar y cuántas vueltas vamos a hacer en la manguita vale entonces sigo trabajando como me pertenece vuelta del revés vuelta del revés Vuelta del derecho, vuelta del derecho. Hasta llegar a mi marcador, que cuando llegue lo quito porque, como os digo, se nota ya la diferencia cuando ya llevamos dos vueltecitas. Nada, ¿vale? Yo le llamo vueltas a ir y vuelta a venir. Hay muchas personas que le llaman pasada, yo le llamo vuelta. Una vuelta es cada vez que cambio la aguja. Aguja, no aguja, aguja. Vale, ya llego aquí a mi marcador. Y esto. He llegado, lo tengo aquí marcado. Pues ya lo quito y ahora sigo trabajando solo exclusivamente la manguita, dejando en espera el delantero que ya lo hemos trabajado en una vuelta y dejando en espera espalda, manga y el otro delantero. Vamos a trabajar solamente la manguita. En un segundo os digo a qué vuelta vamos a menguar y cuántas damos. Ya tenemos tejidas las mangas y os voy a explicar cómo las vamos a hacer. Bueno, nos quedamos en que recogíamos la manga, empezábamos a trabajar y aquí tengo, os voy a contar. Mira, para la talla que estamos trabajando, para la que estamos trabajando, vamos a hacer un total de 50 vueltas. 50 vueltas. Pero de esta forma, una vez que empecemos a tejer la... la la manga, vamos a contar cada siete vueltas. Esto es la manga, vale. Cada siete vueltas, vamos a menguar un punto a cada lado. Aquí empiezo la manga, este es el comienzo. Bueno, pues aquí supongamos que esta es la que hace siete vueltas. Menguamos un punto aquí y un punto aquí. Hacemos un punto del derecho, cogemos dos puntos juntos. Trabajamos todo del derecho y cuando queden tres puntos, cogemos dos puntos juntos y hacemos uno del derecho. Esto es la talla grande. Bueno, la talla chica será igual. ¿eh? Hasta os diré, cuando ya tengamos en la vuelta 14, en la vuelta, lo tengo por aquí apuntado, en la vuelta 21, en la vuelta 28... Una vuelta nos cogerán del revés, otra vuelta nos cogerán del derecho, no hay problema. Se hace igual, ¿vale? En la vuelta 28, en la vuelta 35 y en la vuelta 42 y en la vuelta 49. ¿Vale? Vamos a hacer 1 2 3 4 5 6 7 disminuciones de dos puntos a cada lado. En la talla grande. En la talla pequeña llegaremos solamente hasta la 42, ¿vale? Haremos tan solo 1, 2, 3, 4, 5, 6 disminuciones, ¿vale? Llegaremos hasta la 42. Una vez que terminemos esto, aquí en la talla pequeña haremos, haremos dos vueltas más. Y aquí en la talla grande haremos una vuelta más, ¿vale? Cuando estemos en el derecho de la labor, vamos a trabajar. Siete vueltas aquí. Siete vueltas a punto elástico. Esto es punto elástico. Uno por uno. Un punto del derecho, un punto del revés. ¿Vale? Y cerraremos. Cerramos en la vuelta número 8. Cerramos según nos pertenece. Si estamos en el derecho, vamos a hacer el siguiente del revés. Lo cerramos. Si el siguiente es del derecho, lo hacemos del derecho y cerramos. Y así, según nos pertenece. Esto será igual para las dos tallas, ¿vale? Exactamente igual. ¿Cómo llegué yo a mi manga? A mi segunda manga. Hice la primera, que os lo estuve explicando. Entonces, en la, la, la segunda manga, tan fácil como que anude aquí. Cuando termine la manguita, corte hilo. anude aquí mi hilito, Está por aquí, no, está por aquí perdidito. Está aquí, que no lo puedo coger. Anudé aquí mi hilo y tejí la espalda. Vale, ya tengo el delantero primero y la espalda primera tejido una vuelta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a terminar de tejer para que estén iguales el otro delantero que me queda. Ya tengo aquí una vuelta, aquí, una vuelta aquí y una vuelta aquí. Voy a tejer esta vuelta y me voy a volver del derecho, del, del revés, perdón. Me voy a volver del revés tejiendo ya solamente lo que es delantero, espalda y delantero. Haciéndolo del revés, a punto liso. Contando los seis puntos del derecho, que ya sabemos que son de la tirilla. Y no se nos olvide ahora sí de hacer los ojales cada 20 vueltas. ¿Vale? Bueno, pues yo voy a terminar de hacer este Delantero que me queda para unirlo al cuerpo, hago la vuelta del revés. Cuando hagamos la vuelta del revés y topemos con las uniones, vamos a intentar apretar bien el puntito, ¿vale? Lo vamos a apretar bien para que quede bien unida estas uniones. Y ahora estoy contigo porque en la parte del delantero vamos a hacer los caladitos. Corazones, si habéis seguido los vídeos que he ido subiendo, ya sabéis que esta chaquetita que estamos haciendo es un conjunto que va con el chaleco y con el pantaloncito. Conjunto fresita le he puesto yo, ¿vale? Y si lo habéis hecho, ya sabéis el dibujo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Mirad, el que tiene el chalequito es el mismo, pero en el chalequito lo hemos puesto más. Lo hemos hecho con otro hilo de la marca Ruby también y el pantaloncito va hecho con el mismo algodón que la chaquetita y vamos a hacer exactamente lo mismo estos dos mismos dibujitos lo vamos a hacer mira para los las que sepáis leer gráfico este es el gráfico vale el gráfico consta de seis puntos y de dos vueltas tan solo entonces qué hemos hecho bueno yo ya tengo preparada aquí eh, la vuelta por donde voy a empezar y yo he marcado a los seis puntos del comienzo he puesto un marcador, ¿vale? He marcado seis puntos, que es lo que se, consta el dibujo y he puesto otro marcador. Y aquí exactamente lo mismo, a los seis puntos del comienzo un marcador y seis puntos más adelante otro marcador. ¿Cómo es el dibujo? Para la que no o el que no sepáis leer el gráfico. Primera vuelta. Hago todos estos puntos hasta llegar a mi marcador como me pertenece. Cuidado con los ojales. No se nos vaya a olvidar cuando nos pertenezca hacerlo. ¿Vale? Cada 20 vueltas. Vueltas yo le llamo. a Para allá una, para acá otra le llamo. ¿Vale? Entonces, ya he llegado aquí. ¿Vale? Paso mi marcador a esta busca. ¿Qué vamos a hacer? En la primera vuelta corresponde a... Aquí. Tres puntos del derecho. Pues vamos a hacer. Tres puntos del derecho. Uno, dos y tres. A continuación, nos dice que echemos una hebra. Echamos una hebra. A continuación, esto es un sujete doble, que significa que pasamos un punto sin hacer, hacemos dos puntos juntos. Montamos el que hemos hecho sin hacer sobre este y echamos hebra. Ya tenemos hecho la, el primer dibujo. Sigo avanzando hasta el próximo marcador que voy a repetir exactamente lo mismo. Tres puntos del derecho, hebra, un sujete doble, hebra, un sujete doble. Pasamos un punto sin hacer. Cogemos dos puntos juntos y montamos el de sin hacer sobre estos dos puntos. Esta es la primera vuelta del dibujo. Entonces, ¿qué? yo voy a seguir trabajando hasta llegar aquí. Voy a repetir esto. Vuelta del revés, como nos corresponde los puntos, que son seis puntos del derecho al empezar, todo del revés. Y seis puntos del derecho al terminar. Y toda la vuelta del revés. Y ahora estoy contigo para decirte la segunda vuelta del dibujo. Y ya es repetir, 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 ¿vale? Bueno, pues me voy a quedar trabajando esto y ahora sigo contándote. Ya estoy en la tercera vuelta de la labor, ¿vale? Del dibujo. ¿Y qué vamos a hacer ahora en la tercera vuelta? Pues vamos a intercalar. Simplemente, es lo único que tiene. Y luego es repetir. Primera vuelta, la segunda que es la del revés, tercera y repetir otra vez de nuevo, primera y demás. Bueno, pues al principio, la primera vuelta hicimos tres puntos del derecho y hicimos hebra, sujete doble y hebra. Pues ahora, una vez que yo he llegado a mi marcador, paso mi marcador aquí y me toca hacer hebra, que lo tengo aquí, un sujete doble, paso un punto sin hacer, hago dos puntos juntos. Montor de sin hacer. Hebra. Y tres puntos del derecho. Uno, dos y tres. Y ya está. Y sigo trabajando hasta llegar al siguiente marcador que volveré a hacer lo mismo. Y ya como os he dicho antes, repetiremos todas las vueltas. Primera, tercera, primera, tercera, primera, tercera. Y os diré en un segundito. ¿Cuántas vueltas vamos a dar? Para depende de los tamaños. Corazones, yo ya tengo terminada de tejer la largura de la chaquetita. ¿Vale? ¿De acuerdo? Os digo, vamos a ver. Hemos tejido desde la sisa que empezamos hasta el comienzo del punto elástico, hemos tejido 42 vueltas, 42 vueltas tejiendo el dibujito, ¿vale? Esto mide 14 centímetros en la talla pequeña vamos a tejer 32 vueltas que miden 11 centímetros y después yo he tejido a punto 1 uno por 1 uno, uno de derecho y uno del revés he tejido 4 centímetros en la talla grande que corresponden a 10 vueltas y en la talla pequeña vamos a hacer 8 vueltas de acuerdo bueno pues una vez hecho terminado esto ya todos los que habéis, todas las que habéis visto en mis tutoriales, eh, tenemos que bloquear. Yo ya he bloqueado las mangas. Bloquear significa eh, darle vapor a las costuritas para que no se nos enrollen tanto. Entonces yo le he dado ya vapor y voy a pasar a coser las manguitas. Voy a coser las manguitas. Yo dejé aquí suficiente hilo para ahora ponerlos del revés y coser la manguita. Entonces, con alfileres, yo voy a sujetar, que no los tengo aquí ahora mismo, pero bueno, os digo, con alfileres voy a sujetar que me cuadre bien el elástico de un ladito y del otro, pongo aquí un alfiler. Al comenzar no hace falta porque con la misma aguja yo ya voy a cuadrarlo. Y me vengo aquí y aquí, donde termino la manguita, igual cuadro donde están los aumentos aquí cuadro y pongo otro alfiler y en el centro pongo otro alfiler vale y voy cosiendo con un punto atrás toda la manguita haré esta y haré esta de acuerdo y ahora ya os presentaré ya bien planchadito bien bloqueadito todo lo que es la chaquetita con sus botones puestecitos, de acuerdo, y hemos terminado nuestra chaqueta. Bueno, pues ahora os la enseño en cuanto que yo empiece a coser y a rematar hilitos que tengamos que no nos valen y demás, de acuerdo? Bueno, pues venga, sigamos trabajando porque nos está quedando genial. Amigas, amigos, ya la tenemos terminada. mirad cómo ha quedado nuestra chaquetita. Totalmente lista. Le hemos cosido, le hemos puesto su botoncito. Mira qué cosa más mona, ¿Eh? monísima, verdad? Ideal. Bueno, pues que sepáis que este es el conjunto fresita que va con este chalequito que va debajo de la chaqueta y este pantaloncito. Es un conjunto completo. Bueno, pues ya tenéis el pantalón y el chaleco. Lo tenéis ya mmm, colgado en el tutorial. Y ahora ya, pues vamos a colgar el de la chaquetita. Y también estoy tejiendo el gorrito a juego. ¿Vale? Bueno, pues ya os dejo. Mirad qué cosas más monas. Bueno, pues ya dejo para una tallita, chicos de seis a nueve meses vale os dejo ya sin más molestia gracias por haber llegado hasta aquí un besote enorme ponerlo en práctica cualquier consulta ya sabéis dónde encontrarme que contesta todo y un besote enorme hasta el próximo